Ay, justo. Ahora sí. La tiene Amber Smith. Buenas tardes a todos. Le entrega el lateral derecho para Ariana Moore. Ariana buscando a Nikki McDonald. El pase para Hillary Martínez. Hillary para Nikki. Nikki decide atacar. Nikki lanza con el gancho de izquierda. Falla el rebote para Lindra Leaders. Leaders para Westberg. Devuelve a Leaders. El canasto por encima de Hillary Martínez. Canasto de mi cosecha restaurante. Sigue Manatí sacándole provecho a los rebotes de la jugadora grande y poniendo el balón en el piso temprano, iniciando el contraataque y consiguiendo canasto rápido en el reloj de tiro. La diferencia es de 6. La tiene Jackie Benítez. Jackie le entrega aquí a Amber Smith. Despega del canasto. Buscan posteadita a Ariana Moore. Se detiene a media distancia. Lanza, falla. El rebote de Nikki McDonald. Nikki por el lado izquierdo contra la tabla y el canasto para Nikki McDonald. Canasto Prestige Waste Disposal. Sigue Mota corriendo sus patrones, tratando de conseguir sus canastos dentro de sus patrones ofensivos. Le han funcionado el momento. Tienen que seguir intentando llevar ese balón inside como lo han hecho hasta el momento. Y aquí en la jugada están apreciando una falta personal. Parece que la comete Ariana Moore. Es su primera. Usted no comete falta, se agarra sausage. Hay unos problemitas, Leon. Hay unas jugadoras de ambos equipos que no machean. Y el otro ajuste que ha hecho Bobby Porrata en los juegos previos y hoy en algunas circunstancias es utilizar a Hillary, que es su mejor defensora, sobre Katherine Westberg, pero Westberg la domina en estatura. Sí, tienen que tratar de sacarle un poco de provecho en el área ofensiva entonces a Hillary, que quizás es un poquito más ágil que las jugadoras grandes de Manatí, para poder compensar la desventaja en el área defensiva. La tiene Hillary Martínez. Hillary actuando de armadora. El pase a Nikki McDonald. Le devuelven a Hillary. 2:29 resta del primer cuarto. La diferencia es de 4. Picado el balón para Amber Smith. Amber gira hacia la derecha. Lanza, falla. El tapeo fallido por parte de Moore. La tiene Ana Barrientos. Barrientos entrega a Harper. A Leaders no se esperaba el pase. 2:10 del primer cuarto. Le entregan a Ana Barrientos. 14 para tirar. Barrientos frente a Jackie Benítez. Saca para Sacha González, que se levanta de 3 y falla. Rebote para Nikki McDonald. Adelantado para Jackie Benítez. Se fue hasta abajo. Todo el camino. Canasto Signature. Se acercan de 2 las explosivas de Moca. 15 por 13 cuando resta 1:45. Harper le entrega aquí a Leaders, que se levanta desde el tiro libre y falla. Rebote para Ariana Moore. Ariana se va hasta abajo. Se fue todo el camino. Se empató el juego. Canasto Tax Force. Ambos equipos corriendo rápido la transición ofensiva. Rápido después del rebote defensivo, tratan de anotar en los primeros segundos del partido. Hay que ver qué equipo puede mantener esa intensidad los 4 periodos. Aquí recibe Ana Barrientos con el pase picado para Sacha González. Sacha entrega a Harper. Harper frente a Ariana Moore. Se levanta. Consigue el canasto. Canasto temperatura. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. Vázquez Holding. A lo largo de la temporada, Harper ha sido muy efectiva hacia su mano derecha con esos lances a media distancia. Tiene un gran porciento del área de 2 puntos y domina esos lances, que lo ha hecho al final del resto de toda la temporada. Que Moca debe hacer un ajuste si no van a tener problemas en el área de media distancia con Harper y con Linda Little, que le gusta jugar en esa área la mayoría del tiempo. Cuando la jugada de Vázquez. Ay, bendito. Falló el tiro libre, el rebote para Lindra Lirel y el canasto. Canasto honorable Ángel Pérez Rodríguez, municipio de Moca también. Honorable Virgilio Olivera, alcalde de San Germán. El Ángel Pérez de Moca. Excelente gestión defensiva de Marita Pagán en las relaciones y en las rotaciones defensivas. Llega temprano y evita que llegue el pase. ¿Pero quién tú dijiste en San Germán? Virgilio Olivera. Ah, ok. Lo dije bien. No, pensé que había dicho el anterior. Se levanta muy a distancia Amber Smith y el canasto. Canasto. Wilson Román López, representante de Distrito 17, Aguadilla, Moca, auspiciando a nuestras explosivas. 2 arriba el equipo de las atenienses de Manatí. Chira Delgado se levanta desde el tiro libre y anota. Canasto, Champion Fitness Center. Otro
otro canasto de Manatí a media distancia. Ya son 5 canastos que suma Manatí en esa área de media distancia. 23 segundos restan del primer cuarto. La tiene Nicky McDonald. Le entrega a Kiara Quiñones. Se levanta desde el tiro libre. Ese es su sello de fábrica. Canasto a Sound de Puerto Rico. 10 segundos restan. Diferencia de 2. La tiene Marit de Pagán. Le entrega a Lindra Leaders. Leaders la pierde. Se la lleva Kiara Quiñones. Adelantado para Jackie Benítez. Restaba un segundo. Jackie tenía que tirar. Pero al pasar se le acabaron los segundos. Finaliza el primer cuarto en ventaja al equipo de Manatí, 21 por 19. Segundo cuarto, sigue el juego, sigue narrando Jan Rodríguez Martínez. Muchas gracias, Justo Pavón Peña, Leo Avilés en los comentarios. La tiene Hillary Martínez por las explosivas de Moca. Le entrega a Kiara Quiñones, picado el pase para Amber Smith. Esta busca Jackie Benítez en lateral izquierdo. De vuelta para Hillary en el centro, la cortina de Nicky McDonald. Hillary frente a Marite, sigue Hillary, le entrega a Kiara Quiñones. Kiara para Amber Smith, se levanta de 3 y falla. No es su mejor tiro, mete uno que otro de vez en cuando, pero no es su mejor tiro Amber Smith tan lejos del canasto. Catherine Westberg le entrega a Harper. Harper frente a Amber Smith. Choque de trenes, tapón de Amber Smith, le entrega a Hillary Martínez. Hillary con el pase aquí para Nicky McDonald. Nicky le entrega a Kiara Quiñones. Kiara decide atacar, lanza. Consigue la canasta, Kiara Quiñones. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta, Prestige West Disposal. Leo, Moca buscando la ventaja por primera ocasión en el partido de esta tarde. Excelente ataque de Kiara Quiñones hacia el lado izquierdo. La jugadora de Manatí la está enviando, ¿verdad? Hasta hacia ese lado izquierdo, sobre la mano izquierda. Kiara aprovecha ese ajuste defensivo y consigue sus 2 puntos y la falta personal. Se va arriba el equipo de Moca, 22 por 21. Lindra Leaders con el balón, le entrega a Harper, lateral derecho, restando 9 minutos de esta primera mitad. El pase para Catherine Westberg, le entregan a Leaders, el pase para Yachira Delgado, para Harper, en zona el equipo de Moca. Choque allí de Nicky McDonald con Westberg cuando
La importada de las aterienses recibía el balón. La falta personal la comete Nicky McDonald. No cometa falta, se agarra Sausage. Se une a la transmisión deportiva de las explosivas de Moca. ¿Qué te parece la zona en que monta el equipo de Moca aquí, Leo? Cuando hay un cambio, va a entrar a juego Wiley Coin. Moca salió en una zona 2-3. A mitad del primer cuarto presentó una zona 1-3-1 para tratar de no llevar ese balón al medio a Linda Riddle, como lo hicieron al principio del primer periodo. Al momento han aguantado un poco los lances de esa área. Esperemos que siga funcionando para que entonces ver los ajustes que puede hacer Manatí frente a la zona del equipo de Moca. La tiene Harper frente a Jackie Benítez. Se levanta desde el tiro libre, falla el rebote de Amber Smith. Le entrega a Hillary Martínez, que se ubica en el lateral derecho. El pase para Jackie Benítez. Jackie buscando aquí a Amber. El pase para Kiara Quiñones. Para Hillary, lateral izquierdo. Restan 13 para tirar. Hillary busca la línea de base. Saca el balón picado para Amber Smith. Para Kiara Quiñones, que se levanta de 3 y falla. Rebote ofensivo de Moca. Por poco la botan allí. La salvó Amber Smith. Ella tira, falla. Ella misma se queda con el rebote ofensivo. Le entregan aquí a la Quiñones, el pase para Hillary Martínez, 9 para tirar, cortina de Wiley Coin. Hillary se levanta de 3, bombazo, bombazo. Canasto Signature. Despega de 4 el equipo de Moca. Manatí está pidiendo tiempo. Fanáticos, a continuar la acción. Aquí sigue Jan Rodríguez Martínez, el secretario. Primero que todo, el comentario de Leo Avilés luego de esa ventaja de 4, 25 por 21 de las explosivas de Moca. Adelante. Sigue Moca tratando de jugar esas posesiones largas, tratando de conseguir los tiros correctos, porque sabe que si un tiro rápido le puede costar un canasto fácil al otro lado. Por las jugadoras de Manatí, todas inician su ataque rápido ofensivamente. Moca tiene que buscar esos canastos correcto, con posiciones largas, que es lo que le ha funcionado hasta el momento. La tiene Westberg, le entrega a Lindra Leaders, deja atrás la defensa de Wiley Coin, lanza, falla, el rebote lo luchan, le cae a las manos a Yachira Delgado. Buen pase para Katherine Westberg, el canasto para las atenienses. Canasto, Tag Force. A veces ese es el problema de la zona, es un poco difícil poder posicionar tus jugadoras para coger el rebote, y como Manatí tiene jugadoras grandes, de buen físico, a veces se hace difícil a Moca poder posicionar el boxeo para poder dominar el rebote y comenzar su contraataque rápido. La tiene Hillary Martínez. Hillary con el pase para Jackie Benítez. 2 segundos, Jackie ataca, 1 segundo, lanzó. Era válido si lo hubiera metido, pero falló. El rebote para Harper. Le entregan a Westberg, la defensa de Wiley Coin. Westberg atacando, lanza frente al canasto y se empató el juego. Canasto, temperatura. Le funcionó el tiempo a Raymond Cintrón, un avance 4-0 luego del tiempo fuera.
La tiene Amber Smith, le entrega a Hilary Martínez. Entrega a Kiara Quiñones. Kiara con el pase para Jackie Benítez. 10 para tirar. Cortina de Amber Smith. Le entregan aquí a Amber. Amber para Jackie. 2 segundos. 1 segundo. Jackie en flotadora. Y falla. Se queda con el rebote ofensivo Jackie Benítez. Bola entre dos. La posesión me parece que es de Manatí. Correcto. Comenta Leo Vila. Sigue Moca insistiendo en los ataques al canasto. La defensa pica Andrés Manatí. Va por debajo de las cortinas. Le ha hecho un poco el trabajo más fácil a Moca para poder jugar el pick and roll central, el pick and roll lateral en lo que va del partido. La tiene Lindra Leaders en la pintura. Saca para Yachira Delgado. Se levanta a media distancia y anota. Canasto Vázquez Holding. Cuando recupera la ventaja el equipo de Manatí, 27 por 25. Ahora es Moca el que pide tiempo. Sigue la acción en vivo a través de SBS por Media para el mundo entero. Sigue el juego, narra Jan Rodríguez. Ha despegado Manatí de 2, 27 por 25. Tiempo pedido por parte del dirigente Bobby Porrata. La tiene Sonia Román, le entrega a Nikki McDonald. Nikki con el pase para Kiara Quiñones. Amber Smith le entregan a Hilary. A McDonald en el tiro libre. De vuelta para Hilary. 7 para tirar. Hilary picado para Kiara Quiñones. Se levanta a media distancia, se queda corto. El rebote es de Marit de Pagán. Le entrega a Harper. Harper defendida por Hilary. Espera por la cortina de Westbell. Suchea defensa, ¿no? Se quedó Hilary encima de Harper. Nikki con Westbell. El pase para Marite. La defiende Somma. Para Lindra Leaders, que se levanta a media distancia y falla. El rebote para Kiara Quiñones. A correr las explosivas. La tiene Nikki McDonald, le entrega a Sonia Román, el pase para Kiara Quiñones, entrega el lateral izquierdo para Hilary Martínez, 15 para tirar, cortina de Amber Smith, le entregan a Nikki McDonald, McDonald para Kiara Quiñones, 10 para tirar, se levanta a media distancia, falla el rebote para Lindra Leaders, 5 con 10 de esta primera mitad. Sigue Manatí haciendo buenas gestiones defensivas en las pantallas indirectas que le han cerrado a Moca las opciones de tener canastos cómodos. En lo que va a este segundo periodo. Ataca Marite y es efectiva la presentación. Canasto honorable Ángel Pérez Rodríguez, municipio de Moca. También el honorable Virgilio Olivera Olivera, alcalde de San Germán. Un equipo, dos alcaldes. Sí, señor. La tiene Amber Smith. La perdió, se la lleva Westbell. Adelantado el pase aquí para Lindra Leaders. Se levanta Lindra y logra la canasta. Canasto. Representante Wilson Román López, Distrito 17, Guadilla, Moca. También
Champion Fitness Center auspiciando las explosivas. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta South de Puerto Rico. La falta la comete Hilary Martínez. Cuando regresa a juego, Sacha González, sale Katherine Westberg. Leo, estas son las oportunidades que le da el juego. Moca tiene que tratar de aprovechar. Estas son las situaciones que cuestan canastos fáciles en las series de playoff. Situaciones que tienes que tratar de minimizar, para asegurar ese balón y jugar esas posiciones como las lleva jugando. Llevan jugando unas posiciones muy buenas, unas posiciones largas, que están obligando a Manatí a defender por 20, 22 segundos. Probablemente le puede pasar factura a Manatí al final del partido. Whippity logró el tiro libre. La tiene Kiara Quiñones. La diferencia es de 7 cuando restan 4:29. Picado el balón para Hilary Martínez. Cortina de McDonald le entrega a Amber Smith. Pase para Kiara Quiñones. Kiara busca atacar. Lanza, falla. Rebote ofensivo de Hilary Martínez. Se levanta por el lado izquierdo, falla. Otro rebote ofensivo de Hilary Martínez. A la tercera fuera vencida. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Cómo extraño de Mi Cosecha Restaurant. Ay, ah, Leo. De eso sabemos nosotros. Hay bola entre 3 y 2 eran atenienses. La posesión me parece que es de Moca. Saludos, Robert Cohen, está con nosotros en el Facebook Live. Lemuel Román también nos escucha. Saludos. También Robert está por ahí. Sí, señor. Su hija Wiley hizo un juego de 20 puntos en el último choque de la regular contra Carolina. Ah, tiene Hilary Martínez, el pase para Ariana Moore, le entregan Amber Smith, el pase lateral izquierdo para Kiara Quiñones, busca posteadita Amber, le saca a Hilary Martínez que lance frente al canasto, falla, rebote de Ariana Moore, se levanta desde la pintura y anota. Canasto Prestige Waste Disposal. Muy efectiva Hilary Martínez en el área defensiva, también en el área ofensiva en los rebotes, hizo una excelente pantalla ahora que ayudó mucho al equipo de Moca a conseguir ese canasto. Es bien importante que pueda mantener ese nivel de juego en lo que completa de serie. La tiene Lindra Leader, se levanta a media distancia, falla. Rebote para Nicky McDonald. Le dijo a Hilary, salta el medio. La tiene Nicky McDonald. El pase para Hilary. Resta 3 con 11 de esta primera mitad. Hilary espera por la cortina de Amber Smith. Sigue Hilary. Se quedó sola, se levanta de 3. ¡Bombazo, bombazo! Canasto Segarra Sausage. Le sigue pasando factura a la defensa de Picandrel al equipo de Manatí. Ya son 3 ocasiones que logran el canasto abierto por pasar la cortina por debajo y consigue entonces el canasto de 3 Moca. Se empató a 32, la tiene Yachira Delgado, le entrega a Lindra Leaders. Leaders sacando para Marite que se levanta de 3 y falla. Rebote para Ariana Moal, le entrega a Hilary Martínez. Restando 2:35 de esta primera mitad. Hilary en el lateral izquierdo. Hilary con el pase para McDonald. Aquí Nicky picado para Amber Smith. Posteadita frente a Sacha. El gancho de derecha falla. Rebote para Harper. Ahorita la defendía Marite, no se posteó. Ahora que la defendía Sacha, que es una veterana, lo intentó y falló en el intento. La tiene Harper, retando 2 con 11. Pase picado. La recupera Leaders. Lanza por el lado derecho y anota. Canasto Signature. La defensa del lado de ayuda de Moca tiene que llegar más temprano si quieren ponerle un poquito más de dificultad a los ataques y a los intentos de Manatí. Ariana Moore con el balón. 13 para tirar, 1:49 de esta primera mitad. Picado Moore para Amber Smith. Atacó y le están pitando. Falta ofensiva. No cometa falta. Tax Force de Puerto Rico. Excelente gestión defensiva de Marite Pagán, que viene del lado débil a dar esa ayuda temprano en el roleo y logra cuadrar su falta ofensiva que le da el balón al equipo de Manatí. El equipo de Moca, aunque logró descontar y empatar en este periodo donde Westbell estuvo fuera, ahora Westbell regresa y todavía el equipo de Manatí está en ventaja de 2. Era la oportunidad dorada para que Moca sacar algún tipo de ventaja y tratar de irse al frente previo al descanso del medio tiempo. Hicieron sus ajustes defensivos ambos equipos. Terminaron sobre 20 puntos en el primer periodo. Solo restan 1:40 en el segundo periodo y están en 34-32 la marca de puntos entre Manatí y Moca. Marite la pierde y están pitando ahora a Marite un retroceso del balón o en buen español backcourt.
Sale Sonia Román, entra Ariana Moore. Están utilizando a Somma en defensa y Ariana en ofensiva. Tempranito en el juego. Picado ese balón para Kiara Quiñones. Hugo Rose indica allí. La oficial Rebeca Dávila. Recuperó Kiara. Le entregan a Amber Smith. Se levanta a media distancia. Falla. Rebote ofensivo que cae a las manos de Amber. El pase para Kiara Quiñones. Kiara buscando a Ariana Moore. Giró hacia la izquierda. Lanzó. Falló el rebote para Westberg. Le entregan a Yachira Delgado. Resta 1 con 10. La diferencia es de 2 en ventaja Manatí. 16 para tirar. Yachira Delgado picado ese balón para Marite. Se levantó de 3 Marite. Fallando el rebote de Hilary Martínez. Hilary la trae por el centro. Saca aquí para Kiara Quiñones. El pase picado para Nicky McDonald. La perdió. Se la lleva Manatí. Ana Barrientos le entrega a Marite. 44 segundos restan de esta primera mitad. Marite con el balón le entrega a Westberg. Westberg frente a Amber Smith. Decide atacarla. Llega la ayuda. Lanzó de palangana. Westberg y falla. El rebote de Ariana Moore. Moore se fue como carrito loco hasta abajo y en la jugada está recibiendo una falta personal. No. Leo. Ahora juega Manatí con casi 3 armadoras en la cancha. Tiene a Marite, tiene a Yachira y tiene a Navarriento. Quizás tiene un poquito más de control en el área ofensiva, pero ha tenido mala suerte. No le han entrado, ¿verdad?, los intentos de la jugadora. Moca sigue tratando de llevar el balón inside, tratando de sacarle provecho a la fortaleza de Ariana Moore, Nicky McDonald y de Amber. ¿Cómo tuviste esa falta, Leo, sinceramente? Una falta fuerte. No tenía quizás la mejor posición la jugadora de Manatí. Ariana Moore es una jugadora con mucha fortaleza, atacó duro el canasto y fue el contacto. Yo entiendo que hubo una falta personal fuerte, pero fue el balón. Va para 2 intentos Ariana Moore. Al primero, falla. Usted no falle, visite temperatura. Ariana Moore viene a jugar la Liga de Grecia con promedio de 12 puntos y 7 rebotes antes de llegar aquí a la Liga de Puerto Rico. Al segundo intento, Whippity lo consiguió. Ganas Tobacco Holding. Cuando se acerca del mínimo el equipo de Moca, hay un tiempo fuera de las atenienses de Manatí. Sigue la acción, aquí está Jan. Hay una diferencia de 2 segundos entre el reloj de juego y el reloj de tiro. Yachira Delgado con el balón, presión a cancha entera de la defensa de Hilary Martínez sobre Yachira. Harper con el balón. Hay una de Manatí que está sola.
Aquí están pitando que corrió con el balón. Moca está pidiendo tiempo. Fanático, la acción continúa 34-33, uno arriba Manatí, aquí está Jan y Leo Avilés. Restan 10 segundos, Leo, la diferencia es del mínimo para el equipo de las Aterienses. Moca busca irse al descanso del medio tiempo en ventaja. ¿Qué pudiera estar inventando ahí el dirigente Bobby Porrat? Le quedan 10 segundos es suficiente para poder jugar una buena posesión, para poder hacer cualquier movimiento ofensivo. Manatí presenta casi su cuadro inicial, tiene a Catherine Weber y a Lindra Little, que son sus dos postes grandes. Me imagino que para buscar defender esa pintura. Moca presenta a Nicky McDonald y entra con 4 hogares adicionales para poder manejar la presión defensiva que pone Manatí a cancha completa. Ariana Moar buscando a quien entregarle. Pasa aquí a la Quiñones, le devuelve a Moar. Moar se va hasta abajo. Sigue Moar. Ahora saca para Hillary. 3 segundos. Hillary, 2 segundos. Hillary giró, lanzó y falló. Concluye la primera mitad en ventaja el equipo de las Atenienses de Manatí sobre las explosivas de Moca. Concuerdo con Bobby Porrata cuando le dice a Moar que tenía que seguirla a ella todo el camino hasta el canasto. Pausamos y regresamos en breve.
queridos fanáticos. Estamos en el halftime. Tengo por aquí saludos. La gente buena está en el chat con nosotros. El amigo William Cruz, el papá de Fabián Roena del Voleibol Superior, está con nosotros. Saludos, William. También Robert Coin, Junior Ortega, el compañero de la transmisión local, está con nosotros en sintonía. Lemuel Román, Orlando López, el apoderado de Humacao, de la puertorriqueña Eneida Andújar. Saludos, Eneida. Gracias por la sintonía. Todos los buenos amigos. El Tali Talavera, saludos, Tali. Un abrazo. Qué bueno saludarte. Bueno, numeritos, estadísticas, el compañero Leo Áviles. Leo, adelante. El equipo de Manatí terminó con 21 puntos en el primer periodo, Moca con 19. En el segundo periodo hicieron los ajustes defensivos ambos equipos. La puntuación fue mucho más bajita, mucho más activa en la parte defensiva. En el primer periodo estuvieron mucho más activas en la parte ofensiva. La segunda unidad del equipo de Moca vino con mucha energía. Sonia Román y Hilary estuvo muy activa en el área ofensiva y en el área defensiva. Eso ayudó a Moca a mantener el ritmo de juego y mantener la intensidad para seguir entonces en el partido. Así termina la primera mitad, 34-33. Hay que ver la defensa de Moca ahora esta segunda parte del juego, porque terminaron en defensa individual, comenzaron en defensa de zona. Hay que ver qué defensa presenta el equipo de Moca y en qué defensa le sacaron más provecho, tal vez a la ofensiva de Manatí. También Manatí, a ver si continúa con ese juego rápido que comenzaron en la primera parte del juego, en el primer periodo, que le funcionó, consiguieron canastos rápidos de parte de las jugadoras grandes. Ahora a ver qué ajustes defensivos y ofensivos presentan los dos equipos para esta nueva segunda mitad. Bueno, Leo, para darte ahí la mano y abundar en estadísticas particulares, hasta el momento las atenienses en doble dígito ya, Lindra líder, corriendo la ofensiva, Lindra líder por las atenienses, Leo. Asimismo, Hilary Martínez con 13 puntos, con 3 rebotes, y no se ve en las estadísticas todas las cosas que hace Hilary Martínez en la cancha. Una jugadora que hace muchas cosas sin el balón, defensivamente. Una jugadora muy activa y ayuda mucho al equipo de Moca a poder terminar las posesiones en el área defensiva y en el área ofensiva. Así es, Leo. Y particularmente el rebote defensivo lo está trabajando mejor Moca. 3 más que Manatí trabajando en la pintura. Así mismo es. También esa parte en los puntos de Tenovel, Manatí aprovechó, hizo 8 puntos de Tenovel. A contrario de Moca, Moca botó el balón en 6 ocasiones. De esas 6 ocasiones, Manatí aprovechó 4 y tienen 8 puntos. A contrario de Moca, que solamente tienen 2. Así es. Bueno, el equipo de la explosiva, Leo, se tiene que mantener trabajando el juego cancha abierta, ese tiro de 3 que le pueda entrar a Moca para poder sacar la victoria esta tarde y noche aquí en Manatí. Así mismo es. Le ha funcionado ese juego de posesiones largas. Vamos a ver qué ajustes ofensivos trae el equipo de Moca y qué ajustes defensivos trae el equipo de Manatí. Para eso que le funcionó Moca en el segundo periodo. Así es. Bueno, Jan se me perdió. ¿Tú le sabes dar pausa a eso, Nicole? Vamos a ver si es aquí. Espérate. Búscalo. Bueno. Esta transmisión deportiva le agradece a nuestras finas auspiciadores. Honorable Ángel Pérez Rodríguez, municipio de Moca también. Honorable Vigilio Olivera, alcalde de San Germán, trabajando para todos. Honorable representante Wilson Román López, distrito 17, Aguadilla, Moca, auspiciando a las explosivas. Vamos a la pausa, regreso.
retornamos al Vincito Cruz de Manatí, el hogar de las Atenienses. Estamos con nuestras explosivas a través de SB Sport Media. 34-33, tercer cuarto. Va a continuar la acción. Aquí está Jan Rodríguez Martínez. Bueno, vamos a los últimos 20 minutos de este desafío. Dominaron los primeros 20 del equipo de la Ateniense de Manatí. Vamos a ver qué acontece ahora. Tiene la posesión el equipo de las explosivas de Moca. Katherine Westberg con el balón. Se levanta a media distancia fallando. El rebote para Amber Smith. Amber le entrega a Hillary Martínez. Hillary con el pase para Jackie Benítez. Jackie picado, debo decir, para Nicky McDonald, que lanza, falla. El rebote para Westberg. Le entregan a Ariana Moar. Le entrega a Sacha para Harper. Harper se levanta desde el tiro libre, lanza, falla. Rebote para Moore, adelantado el pase para Jackie Benítez. Jackie giró y perdió el balón. Sin suerte el equipo de las explosivas de Moca en esa gran oportunidad ofensiva. Presenta una defensa de zona, 1-3-1. El equipo de Moca, que lo hizo al final del primer cuarto para evitar los pases inside que tenía Manatí con Linda Little y Katherine Webber. Tiene Ana Barrientos, le entregan en el centro a Westberg, pase para el lateral derecho a Harper, le entregan a Leaders, que se levanta a media distancia. Oye, no tocó aro el canastazo de Lindra Leaders. Canasto a Sau de Puerto Rico. 8:47 resta de este tercer cuarto. Con el balón, Jackie Benítez, 13 para tirar. Jackie le entrega a Amber Smith, pase para Hillary Martínez, defiende a Ana Barrientos. La cortina de Amber Smith. Hillary atacando con la derecha. Y anota. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Sigue siendo efectiva Hillary Martínez en las pantallas directas al balón. Tiene Ana Barrientos. Ana buscando a Harper. Sigue la zona del equipo de Moca. Westberg le entrega a Leaders. Atacó por el lateral izquierdo y anotó. Lindra Leaders. Canasto Prestige Weight Disposal. Dueña y señora, esa línea de base. Lindra Leaders. Le entrega a Hillary Martínez, que se ubica lateral izquierdo. Buscan a Amber Smith, posteadita frente a Sacha. Tiene ventaja en estatura. Giró y anotó Amber Smith. Canasto Segarra Sausage. Westberg con el balón. Westberg chocó con Amber Smith en la ayuda. Bola entre dos. La posesión es de Moca. Buena ejecución defensiva de Amber Smith, que viene del lado de ayuda. Entonces se consiguen con la defensa en la pintura, que lo debían de hacer ya temprano, porque en las primeras dos posesiones de este cuarto anotó muy cómodo Lindra Little, el del equipo de Manatí. Hillary Martínez con el balón. Le entrega a Jackie Benítez. Jackie ataca línea de base, el tapón de Westberg. Se la lleva a Lindra Little. Se cayó Harper. La tiene Amber Smith, le entrega a Hillary, está sola Jackie, la pintura se levanta y anota. Canasto Signature. Toma la ventaja el equipo de las explosivas de Moca, 39-38, cuando restan 7:12 de este tercer cuarto. Sacha González con el balón. Sacha entrega a Harper. Harper buscando a Westberg en la pintura, lanza, falla, rebote ofensivo y el canasto de Katherine Westberg. Canasto, Tax Force de Puerto Rico. Tiene que seguir Moca insistiendo en esas ayudas defensivas, como lo han hecho en las últimas dos posiciones, pero tienen que terminar con un buen boxeo para poder coger ese rebote y anotar entonces en el lado ofensivo. Concuerdo, tienen que trabajar el área del boxing, no pueden seguir permitiéndole segunda y tercera oportunidad de a la Ateniense. Hillary le entrega aquí a Nicky se levanta a media distancia fallando, rebote para Harper. Restan 6:30 del tercer cuarto, el pase para Harper, la pierde, la recupera, le entregan a Barrientos para Westberg, que se levanta de tres. ¡Bombazo! ¡Canasto temperatura! Fallaron un buzzing out, luego fallan en ofensiva, le cuesta un triple, despega de cuatro el equipo de Manatí. Ariana Moore llegó hasta la pintura, lanza, falla y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Vázquez Holding auspiciando las explosivas. Todas las posesiones cuentan. Hay que tratar de coger los mejores tiros posibles para que entonces el otro equipo vaya al otro lado con la defensa establecida
y no cojan tiros tan cómodos como pasó en este caso con Katherine Weber. Mantener la misma intensidad en el área del perímetro que en el área de la pintura defensivamente. Sale Sacha, entra Natasha Lequín, Ariana Moore, el primer intento, Whippity lo consiguió. Canasto honorable Ángel Pérez Rodríguez, municipio de Moca, honorable Virgilio Olivera, Olivera, municipio de San Germán, trabajando para todos. Al segundo intento, Moore lanza, falla, rebote para Lindra, líder la diferencia de tres. Lindra le entrega a Natasha Lequín, el pase para Navarrientos, picado para Westberg, ataca por la línea de base. El canasto de Katherine Westberg. Canasto para el honorable representante Wilson Román López, distrito 17, Aguadilla, Moca. Y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta, Champion Fitness Center oficiando las explosivas. Muy efectiva Katherine Westberg en esta segunda mitad. Ya son 3 años que lleva aquí en la liga, siendo una excelente jugadora ofensivamente y defensivamente. Lo sigue demostrando aquí en esta primera serie de playoffs. Whippity logró el tiro libre, despega de 6 Manatí. Ariana Moore la pierde, recupera Amber Smith, le entregan a Moore. Moore decide atacar y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta, South de Puerto Rico. Yo creo que es una situación similar a como cerró la primera mitad. Y Bobby lo está diciendo. Ariana, una vez ya llega al cilindro, debe ella misma buscar el canasto, no estar sacando el balón a la línea de 3 puntos. Nikki con el balón. Nikki le entrega a Jackie Benítez. Jackie frente a Katherine Westberg, 11 para tirar. Jackie cortina de Amber Smith. Bien lejos Jackie, lanzó, falló. Muy forzado ese intento el canasto de Jackie Benítez. Buena la gestión de Moore, por poco la pierde. Leaders logra recuperarla, le entrega a Westberg y logró el canasto. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta, Prestige Way Disposal. El equipo de Moca tiene que hacer los ajustes en transición defensiva. El equipo de Manatí tiene la ventaja de que sus jugadoras grandes inician el contraataque, que lo he mencionado varias veces ya. Lo han hecho toda la temporada entre Linda Ridor y Katherine Westberg. Whippity logró el tiro libre, despega de 9 Manatí. Moca pide tiempo. Sigue el juego, sigue Jan Rodríguez. Bueno, resta 5-22 del tercer cuarto. La ventaja es para el equipo de las atenienses de Manatí. 49-40. Sigue la presión defensiva de Ana Barrientos al balón. Este momento lo tiene Hillary Martínez. Hillary esperando por la cortina de Nikki McDonald. Sigue Hillary. Hillary cortina ahora de Amber Smith. Le entrega Jackie Benítez en la pintura. Giró hacia la izquierda. Lanza, falla. El rebote para Harper.
Harper la trae por el centro, por el equipo de Atenas de Manatí. Se va ubicando en el lateral derecho. Harper defiende Nicky McDonald. El balón para Lindra Leaders. Leaders saca para Westbell. Westbell llega a la pintura. Le entrega aquí a Harper y en la jugada recibe falta personal. Ahora Moca viene con una zona diferente. Cae en zona 2-3. Moca en la primera parte del juego hizo muchas variaciones defensivas que le ocasionaron problemas a Manatí. Probablemente Bowie va a buscar hacer las mismas variaciones que en la primera mitad. También trae a cancha a Kiara Quiñones, que en la primera mitad vino con mucha energía, al igual que Sonia Román. Está en peligro Moca porque su pivot, Amber Smith, comete su cuarta falta personal. Ana Barrientos le entrega a Lindra Lira el pase para Harper. Harper saca buena la gestión defensiva de Hillary Martínez, pero terminó en la mesa donde está el can de agua. Hillary, la posesión para Manatí, 9 para tirar. Ana Barrientos es la responsable de ponerle en juego por el equipo la tenis de Manatí. La entrega a Harper. Harper de vuelta para Ana Barrientos. Se levanta de 3 y falla. Rebote. Lo luchan. Se queda con ella Westbell. Cuando iba hacia el canasto, están pitando otra falta personal. Pobre la gestión defensiva en el área del boxeo del equipo de Moca. Tienen que ir en grupo y poner el cuerpo a las 5 jugadoras para tratar de coger ese rebote defensivo que le ha hecho mucho daño a la primera mitad de este tercer parcial. Falló el primero Catherine Westberg. Ya en bonificación el equipo de las atenienses de Manatí. El segundo Whippity lo consiguió. Despega de 10 el equipo de las atenienses sobre las explosivas de Moca cuando restan 4:26 de tercer cuarto. Entregan a Jackie Benítez. Jackie con el pase picado para Nicky McDonald. Le entrega a Kiara Quiñones. Kiara para Hillary, para Ariana Muar. 8 para tirar. Ariana, 6 para tirar. Le entrega a Nicky McDonald, 4 para tirar. Nicky atacando, lanza, anota. Canato se agarra a Sofe. Y en la jugada recibe la falta personal. No comenta falta Signature. Haciéndole mucho daño el equipo de Manatí, el equipo de Moca con la presión defensiva de Ana Barriento. Ahora Kiara Quiñones trae el balón en la posición de armadora y Hillary baja a jugar en la posición de delantera porque Amber Smith tiene 4 faltas personales. A Nicky McDonald al tiro libre. Lanza, falla el balón. Lo desvía Hillary Martínez. La posesión es para las atenienses de Manatí. Restando 4 minutos, 8 segundos. La tiene Harper. Harper con el pase para Westbell. Le entrega a Sacha González. Sacha para Harper. Para Catherine Westbell. Para Harper. 12 para tirar. Harper de vuelta para Westbell que se levanta de 3. ¡Dos pasos! ¡Canasto! ¡Tapón de Puerto Rico! Vuelve a ser de 9 la ventaja para el equipo. Bueno, no. Es de 11 la ventaja ahora para el equipo de las atenienses de Manatí. Mayor ventaja al momento en el desafío. Hillary Martínez con el balón. Sigue Hillary. Se encuentra con Harper en la pintura. Lanza sobre ella. Falla el rebote para Westberg. Pase que intercepta Hillary. Hillary para Ariana Muar. 2 pasos con la derecha y anota. Canasto, temperatura. Sigue la presión a cancha completa del equipo de las explosivas de Moca sobre las atenienses de Manatí. Más allá de quitarle tiempo en el reloj, en la posición para Manatí, no ha surtido grandes efectos esta presión defensiva. Le entregan a Harper. Harper para Ana Barrientos. Sigue Ana. Ana con el pase para Lindra Leaders. ¡Que anota! ¡Canasto! ¡Tanfox de Puerto Rico! Muy libre la jugadora en la pintura de Manatí. Está recibiendo el balón muy cómodo. Hillary sacando para Jackie Benítez, se levanta de 3. Jackie fallando el rebote de Lindra Leaders. Adelantado para Harper, de fantasía para Leaders que ataca por el medio. Falla el rebote para Jackie Benítez. Jackie se ubica en el lateral derecho. Pase a Kiara Quiñones en el centro. Kiara frente a Harper. Kiara pide ayuda. No llega la ayuda, se levanta a media distancia. Falla el rebote para Lindra Leaders. Le entregan a Harper adelantado. Lanza y anota. Canasto, Vázquez Holding.
y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta, honorable Ángel Pérez Rodríguez, municipio de Moca, trabajando para todos. Honorable Virgilio Olivera, Olivera, alcalde de San Germán. Hay cambio por Manatí, regresa Yachira Delgado y Marite Pagán por el equipo de Moca. Sonia Román, sale Ana Barriento, sale Katherine Westberg, sale Jackie Benítez por las explosivas. Ahora es que se ve el efecto de la rotación corta de jugadoras que tiene el equipo de Moca cuando tiene jugadoras en faltas personales y se le hace un poco complicado llenar esas posiciones con las jugadoras que vienen del banco. Falló en el intento Harper, rebote para Moca, la tiene Hilary Martínez. 2 minutos restan de este tercer cuarto. Kiara Quiñones le entrega a Moore. Moore le pasa a Nicky McDonald, que lanza a falla. En la lucha por el rebote se queda ella. Kiara Quiñones le entrega a Hilary Martínez. Hilary atacando. Hilary se va hasta abajo y falla. Rebote para Yachira Delgado. Le entregan a Lindra Leaders. Leaders con el pase para Sacha González. Para Yachira. 1:30 de acción. Picado para Sacha González, le entregan aquí a Marite. Marite para Lindra, Leaders en la pintura, sacando para Yachira. Yachira de vuelta para Leaders, 3 segundos. Leaders se levanta a media distancia y falla. El rebote es de Ariana Moore. Moore por el centro, se va hasta abajo, pero desvían el balón fuera de las líneas. La posesión es de Moca. Mucha paciencia ahora el equipo de Manatí, moviendo el balón, tratando de conseguir la posesión larga y tratando de conseguir el tiro correcto. Sonia Román la va a poner en juego cuando resta 1:11. Sonia le entrega a Nicky McDonald. Nicky con un pase algo inseguro, por poco la piel de Moca, la llegó a recuperar Kiara Quiñones. Kiara sigue, Kiara 8 para tirar. Kiara se levanta desde el tiro libre, lanza, falla, rebote para Katherine Westberg. Le entrega a Yachira Delgado. Yachira con el pase para Westberg. Katherine frente a la defensa de Hilary. Le entregan a Harper. Harper para Lindra Leaders. Le desvían el balón. Va fuera de las líneas. Corresponde al equipo de Manatí. 10 para tirar. Sigue moviendo el equipo de Manatí el balón constantemente, rápidamente. Le hace efecto a la defensa del equipo de Moca. Al contrario de Moca, que ha tenido muchas últimas posesiones con tiros 1-1. Harper se levanta a media distancia y anota. Ganato, honorable Wilson Román López, representante del Distrito 17, Aguadilla, Moca. La corrida de Manatí en este tercer cuarto ha sido decisiva. Estamos hablando que tienen una ventaja en el juego de 15 puntos. Aquí Ariana Moore se levanta de 3. ¡Bombazo, bombazo! Ganato, champion, fin de center. La tiene Lindra Leaders, la están doblando, bola entre dos, la posesión es de Manatí. Asau de Puerto Rico auspiciando nuestras explosivas. Restan 5 segundos de este tercer cuarto. El equipo de Manatí gana de 11 puntos este tercer cuarto. De 13 ahora con el canasto de Katherine Westberg. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Finalizan 3/4 partes de este desafío en ventaja al equipo de Manatí, 61-47.
los fanáticos. La acción va a continuar. 6-1-47. Están al frente de las atenienses. Sigue el juego por SB Sport Media. Narra Jan Rodríguez Martínez. La posesión es para el equipo de las explosivas de Moca, que pierden de 14. Nikki McDonald fue una de las jugadoras más dominantes al inicio del torneo, junto a Kyla Vettel y Katherine Westberg. La hemos visto algo silenciada en ofensiva en este primer partido de la serie. Tiene Sonia Román. Llega a la pintura, le entrega a Hillary Rivers. Es bueno. Gana Toazao de Puerto Rico. 12 arriba el equipo de Manatí. Pase que intercepta Hillary. Hillary se va hasta abajo. Todo el camino. Canasto de Mi Cosecha Restaurant. Mucha energía Hillary Martínez en la parte defensiva y en la parte ofensiva, que ayuda a Moca a comenzar el cuarto periodo con esa ventaja de 4-0. Otro robo de balón de las explosivas. Hillary se va hasta abajo y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta. Prestige Waste Disposal, auspiciando nuestras explosivas. Y Hillary en ese juego de la carrera es mortal. Y si el resto de sus compañeras se contagia con ella en esa energía que ha demostrado en estos primeros 46 segundos, Moca puede regresar a juego. Mencionaba Jan de la ofensiva de Nikki McDonald en el día de hoy. Manatí ha negado ese balón desde el comienzo del juego. Se le ha puesto un poco difícil para recibir el balón a Nikki McDonald. Tal vez esa sea la razón porque hoy ofensivamente ha estado un poco discreta. Esperemos que puedan hacer ajustes para poder recibir ese balón y poder aprovechar su ofensiva, que mucha falta le hace al equipo de Moca. Marite se levanta de tres y falla. Rebote de Lindra Leaders. El canasto desde la pintura. Canasto se agarra a Sose. 11 arriba Manatí. Restando 8.50. La tiene Ariana Moar. Moar atacando y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Signature. La falta se la pita a Harper. Y hay un cambio por Moca. Entra Jackie Benítez, sale Hillary Martínez. A coger un aire Hillary Martínez, que ha estado muy activa desde que empezó la segunda mitad. La recibe Sonia Román. Román buscando a quien entregar. Sigue Somma. Ataca, lanza, falla. El balón va fuera de las líneas. Corresponde a Moca. 6 para tirar. Sigue Linda Little negándole el balón a Nikki McDonald en toda la área ofensiva. Le van a subir a 14 la posesión. La directriz de Rebeca Dávila. Le entregan a Moore a media distancia. Lanza, falla. Muy duro ese intento al canasto. La tiene Lindra Leaders frente a Sonia Román. Leaders atacó, lanzó y anotó. Canasto Tafford de Puerto Rico. Siguen haciendo daño con los contraataques rápidos. Cada vez que las jugadoras grandes cogen el rebote, inician el contraataque, se le hace difícil a Moca establecer su defensa temprano. Nikki se levanta de tres. ¡Bombazo, bombazo! Canasto temperatura. Ella misma se creó su espacio. Y yo creo que el mensaje es claro. Hay que entregarle el balón bastante temprano en la posesión ofensiva a Nikki McDonald. La tiene Marita, le entrega a Yachira Delgado. El pase para Westberg. Buscando a Leaders en la pintura. Se va por el lado izquierdo y anota. Canasto Vázquez Holding. 12 arriba el equipo de Manatí cuando resta 7.37. Sonia Román se levanta de tres. ¡Bombazo, bombazo! Canasto honorable Ángel Pérez Rodríguez, alcalde municipio de Moca, y Vigilio Olivera Olivera, alcalde de San Germán. La tiene Westberg frente a Jackie Benítez. Lanzó, falló. El rebote es de Sonia Román. Sonia la perdió, la recupera Kiara Quiñones. 20 para tirar. Kiara atacando, Kiara se va hasta abajo, lanza, falla. Y en la jugada recibe
la falta personal. No cometa falta honorable Wilson Román López, representante de Distrito 17, Aguadilla, Moca, auspiciando a nuestras explosivas. Para dos intentos irá aquí Kiara Quiñones. Un poquito más organizada la ofensiva del equipo de Moca ahora. Han cogido buenos intentos al canasto. Manatí sigue intentando, llevando la bola inside con Lindra Little y Katani Webber ante la ausencia de Amber Smith, que tiene cuatro faltas personales y sigue en el banco por el equipo de Moca. Al segundo intento, Kiara Quiñones. Whippity lo consiguió. Canasto, Champion Fitness Center. Sigue la presión de Moca. Harper le entrega a Yachira Delgado. Yachira para Westberg, que lanza con la derecha, falla, rebote ofensivo de Leader, lanza, falla, la luchan, se queda con ella Lindra Leaders. Cuando iba hacia el canasto, llega la falta personal. No cometa falta, South de Puerto Rico. Sigue haciendo efecto la ausencia de Ámbar Smith en la cancha. Siguen dominando los rebotes ofensivos el equipo de Manatí con Lindra Leader y Katherine Westberg. Ámbar Smith tiene cuatro faltas personales. Debe estar Franklin y Bobby. Entre las cosas que deben estar discutiendo, debe ser si se arriesgan y traen a Amber Smith o se siguen esperando que el reloj baje un poco más. Logró el primero, Whippity, aquí Lindra Leaders. Gana todo de mi cosecha restaurante. Necesita ayuda Moca, más de las jugadoras perimetrales en el rebote. Tienen que meterse las cinco jugadoras a la pintura para tratar de hacerle un poquito más de frente a las jugadoras grandes de Manatí en el área de rebote ofensivo. Whippity logró el segundo, es de 9 la diferencia. La tiene Kiara Quiñones, el pase para Sonia Román. Sonia frente a Marite, el pase para Ariana Muar. Muar lanza tapón de Katherine Westberg. Rebote de Muar, que al segundo intento lanza y anota. Canasto Prestige Way Disposal. 7 de diferencia, la tiene Yachira Delgado. Yachira con el pase picado para Lindra Leaders, para Marite. Mari te devuelve para Leaders. 13 para tirar, 6 con 19 de acción. Recibe Westberg en la pintura y anota. Canasto Segarra Sausage. Adelantado el pase para Nicky McDonald. Por poco la pierde Nicky. Bola entre dos, la posesión es de Manatí. Sigue sumando Manatí, canasto en la pintura. Suman a 12 los puntos corridos que consigue Manatí en la pintura con Lindra Little y Katherine Westberg. Regresa a juego Amber Smith y también regresa a juego Hillary Martínez, al banco Nicky McDonald y Jackie Benítez. La presión defensiva de la explosiva la tiene Marite, la roba Mocala Moore, le entrega a Hillary, Hillary lanza. Anota. Canasto Signature. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta. Tag for servicios de seguridad. Es la cuarta colectiva de Manatí. En estos 6 minutos que restan, toda falta que reciban las explosivas de ahora en adelante, irán al tiro libre. Se ve rápidamente el efecto de Hillary Martínez en el área defensiva y en el área ofensiva cuando sale del banco. Ahora entra Amber Smith a ver si pueden contener un poco los canastos en la pintura del equipo de Manatí. Al primer intento, fallando el rebote para Moore, le entregan a Hillary que se levanta de tres. ¡Bombazo, bombazo! Canasto temperatura. Se mete en juego Moca, la diferencia es de 4. La tiene Westberg, entrega a Harper. Harper a media distancia y anota. Canasto Vázquez Holding. Mortal el ataque de Harper para hacia el lado derecho y ahí consigue el canasto a media distancia como lo ha hecho el resto de toda la temporada. Moore con el balón picado, el pase para Hillary Martínez. Hillary le entrega a Amber Smith, se levanta y falla. El rebote para Harper. Parada defensiva importante, las aspiraciones de Moca. La tiene Yachira Delgado. Resta 5 con 6. Yachira frente a Kiara Quiñones. Yachira con el pase para Lindra, para Barrientos, para Harper, que se levanta de tres. ¡Bombazo! Canasto, lo logran el Pérez Rodríguez, municipio de Moca,
También se une Virgilio Olivera Olivera. Luego de haberse acercado a 4 puntos, Manatí recupera su ventaja de 9. Hay tiempo perdido. Fanáticos, sigue el juego, narra Jan Rodríguez. La tiene Ariana Moore por el equipo de las explosivas de Moca. Ariana ante la defensa de Harper, la cortina de Amber Smith. Moore se levanta de 3. ¡Bombazo! Canasto, Wilson Román López, representante de Distrito 17, Aguadilla, Moca. Saludo a Pochi allá en Canóvanas, en sintonía. Saludo. La tiene Ana Barriento, le entrega a Harper. Harper se levanta de 3. Competencia de 3, no me avisaron, buen paso. Canasto, Champion Fitness Center. La tiene Ariana Moore. Moore le entrega a Amber Smith, se levanta de 3, fallando. El balón va fuera de las líneas, corresponde a las explosivas de Moca, restando 14 segundos. Juega más estable Manatí con Yachira Delgado y con Ana Barriento en la cancha. Le liberan el balón a Lina Harper. Se le hace más cómodo la parte ofensiva a Lina Harper porque no tiene la responsabilidad de transportar el balón. A poner en juego Sonia Román. Le entrega Amber Smith. Pase para Kiara Quiñones. Kiara frente a Lindra Leaders. Buscan a Amber, que la defiende Yachira. Se levanta y anota. Canasto, Tafos. Buena de Kiara Quiñones, que identificó ese dismatch. La tiene Ana Barrientos. Le pasan a Lindra Leaders. 3.46 de acción. 14 para tirar a la ateniense. Hillary defendiendo aquí a Westbell. Saca para Yachira Delgado. 6 para tirar. Yachira frente a Kiara. Yachira lanza, falla. Rebote para Amber Smith. A correr Moca. Hillary. Tiene que sacar a Kiara Quiñones. Se levanta de 3 y falla. El rebote de Harper. Harper con mucha calma. Sabe que la diferencia está a favor de Manatí de 7 cuando resta 3 con 12. Defiende Moore.
El pase lateral derecho para Yachira Delgado. Buscan a Katherine Westberg. Westberg con el pase para Lindra Leader. Se levanta desde el tiro libre y falla. El rebote para Sonia Román. Sonia sacando para Kiara Quiñones. Picado ese balón para Ariana Moore. Moore a buscar crear para ella. El reverse falla y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta Sau de Puerto Rico. Logró controlar un poco Moca con Amber Smith, los canastos en la pintura de Lindra Viro y Katherine Webberg. Ahora es Moca que está tratando de insistir a llevarle el balón inside a Amber Smith y sacarle ventaja en la pintura. Va para dos intentos Ariana Moore. Diferencia de 7, restando 2.45. Al primer intento, Whippity lo consiguió. Canasto de mi cosecha restaurante. Restando 2.45, va Ariana Moore nuevamente el tiro libre. Lanza Whippity. Logró los dos. Canasto Prestige Waste Disposal. La tiene Katherine Westberg por las atenienses, sacando para Harper, que se levanta de tres. ¡Bombazo! Canasto Segarra Sose. Yo creo que Harper había estado bien silenciada al principio del juego. Ha metido tres bombazos en este cuarto periodo. Se le hace más fácil a Harper jugar cuando tiene dos armadoras en la cancha que le ayudan a armar la ofensiva. Ya queda un poco más suelta para poder coger los intentos del canasto. Ariana Moore de tres fallando. El rebote para Ana Barrientos. Diferencia de 8. Restando 2.8. Westberg frente a Smith. Lanzó, falló y en la jugada recibe la falta personal. No cometa falta signature. Se le está empinando la cuesta al equipo de las explosivas de Moca. 8 de diferencia cuando restan 2.4. Hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho Moca, que está ganando este cuarto periodo, pero no ha sido suficiente. Cuando llegaron a estar de 4, permitieron esos bombazos de Harper. Aquel momento fue el primero, ya va por 3. Falló el primer tiro libre Westberg. Tuvo mucho problema Moca en el tercer quarter, donde Manatí abrió el juego hasta ventaja de 14 puntos con Amber Smith fuera de la cancha. Anotaron muchos canastos en segundas oportunidades con los rebotes ofensivos. Whippity logró el segundo. Westberg, 9 arriba el equipo de Manatí. Moore sacando para Somma, que va de 3 y falla. Rebote del Indra Leaders. Pudiera venir el dagger de Manatí, pero ahí está Hilary Martínez desviando el balón fuera de las líneas. La posesión es para las atenienses de 20 segundos, restando 1.49. Yachira Delgado le entrega a Lindra Leaders, saca para Harper, pase para Ana Barrientos. Buscan de vuelta a Leaders. De vuelta para Barrientos, 12 para tirar. Barrientos le entrega a Leader. Ella misma se defendió. La perdió. La tiene Moca. Kiara Quiñones con el balón. Kiara atacando. Lanza tapón de Westberg. Rebote ofensivo de Amber Smith, que se va por el lado izquierdo y anota. Canasto temperatura. 83 por 76. La tiene Yachira Delgado. 14 para tirar. Yachira frente aquí a la Quiñones. Le entregan a Westberg. Buscando aquí a Harper frente a Sonia Román. Pase errático. La posesión es de Moca. A Moca lo que le resta un solo timeout. Tienen que seguirla acercándose. Sigue jugando Manatí esas posesiones largas, que lo hizo toda la segunda mitad. Ayer el resultado, consiguieron tiros abiertos, tiros cómodos. Hicieron que la defensa de Moca se moviera por mucho más tiempo y pudieron mantener la ventaja siempre de doble dígito. Falló Moore el intento de 3. Ya estamos en los últimos 45 segundos. La diferencia es de 7. Yachira frente a Kiara Quiñones, 10 para tirar. Yachira para Leaders. Para Westberg, que la defiende Kiara Quiñones. El canasto de Westberg. Canasto temperatura. Y en la jugada recibe
la falta personal. No cometa falta Vázquez Holding. Llama a Yachira Delgado esa señal de cuerno para jugar esa movida y llevar el balón inside. Ya sea Katherine Webber o Linda Little, que es lo que han hecho a lo largo del partido. Lanza Westberg, Whippity lo consiguió. Ganato Honorable Pérez Rodríguez, municipio de Moca. Honorable Virgilio Olivera, Olivera, alcalde de San Germán. Despega de 10 el equipo de Manatí. Hay tiempo. Fanáticos, sigue la acción, sigue el juego, 86-76, 10 la ventaja de la Ateniense que está allá. Restan 32 segundos, luce empinada la cuesta para las explosivas que el martes reciben a la Ateniense en el segundo choque de esta serie de cuartos de final, pautada a un máximo de 3 desafíos. Así que si Moca perdiera hoy, está obligado el martes a ganar. Para regresar aquí el jueves. Moore con el balón, sacando para Sonia Román. 10 para tirar. Sonia atacando, lanza, falla. Lucha, bola entre dos. La posesión es de Moca. Ya restan 24 segundos, 6 para tirar. Lo sorprendente es que Manatí nunca pidió tiempo fuera en esta segunda mitad. El equipo estuvo jugando bien, estuvo jugando en ritmo. No llamaron timeout tal vez para no quitarle el ritmo del juego que llevaban. Así lo han mantenido desde que sonó el silbato comenzando el tercer periodo. Ya es académico la victoria para el equipo de las Atenienses de Manatí. 86-76 sobre las explosivas de Moca, llevándose el primer juego de esta serie de cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional Femenino. Pausamos y regresamos en breve.
amigos fanáticos, parte final de esta transmisión de las explosivas de Moca. Numeritos, estadísticas, las mejores por Manatí, 29 puntos para Lindra Líder, 19 para Halper, 27 para Katherine Westberg. Por nuestras explosivas, 25 para Hilary Martínez, 18 Ariana Mual, 12 para Amber Lemí. Comenta este juego, compañero Leonel Aviles. Adelante, Leonel. El equipo de Manatí tiró para un 60% en la pintura, hizo 48 puntos. Yo creo que la mayoría de ellos, si no me equivoco, fueron en el tercer partido, con la ausencia de Amber Smith, que estuvo en 4 faltas personales. Moca no tiene otra jugadora que venga, ¿verdad?, quizás ayudar en esa parte. Manatí le saca provecho con la rotación larga que tiene Manatí en esa posición. Adicional, juega Manatí con 2 armadoras y libera más a Harper en ese último periodo, que consigue 3 canastos de 3 importantes para poder mantener la ventaja cuando Moca hizo su avance hasta llegar a 4 puntos en el último periodo. Leonel, quiero comentar, el equipo de las explosivas, nuestras explosivas, se cayeron en el tercer cuarto, las villas un poco cansadas, y los canastos de Westberg, los 3 canastos de Westberg adelantaron ese marcador a favor de las atenienses. El equipo de Manatí tuvo un excelente movimiento de balón en el tercer periodo, jugaron con mucha paciencia, jugaron posesiones largas, utilizaron a su favor que Moca no tenía su jugadora grande que podía defender la pintura, llevaron el balón inside y tomaron los mejores tiros posibles. Así Moca tuvo que moverse más en el área de la defensa, que le pasó factura en el área de ofensiva. Así es. Leonel, un placer estar contigo. Gracias a ustedes, buenas noches. Por aquí está nuestro productor, Jan Rodríguez. Adelante, Jan. Bueno, justo lo que nos resta es invitar a la fanaticada a que nos acompañe el próximo martes en el Coliseo Elkelios Torres Ramírez en San Germán para el segundo choque de esta serie, pautado a un máximo de 3. Este martes 26 de octubre, donde el equipo de Manatí visita a las explosivas de Moca. A nombre de Nicole Rodríguez, quien estuvo hoy en la cámara, Leonel Avilés en los comentarios, Justo Pavón Peña en la locución comercial, y este servidor Jan Rodríguez en el relato del partido. Nos despedimos desde Manatí, exhortándolos nuevamente a que nos acompañen el martes. Hasta entonces, que tengan todas y todos buenas noches. Buenas noches. Adiós. Goodbye. Te veo.